General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 12 de junio los actos de entrega de diplomas y despachos de las nuevas promociones que acceden a las escalas de cabos y guardias y de suboficiales de la Guardia Civil. Al acto, celebrado en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil en Baeza, Jaén, asistieron el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Bautista Lillo, los alcaldes de Baeza y Úbeda, Leocadio Marín y José Robles, diputados, senadores, el subdirector general de personal de la Guardia Civil, teniente general Pedro Vázquez, entre otras autoridades civiles y militares. En total han sido 361 los alumnos que han cursado su formación en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil en Baeza, Jaén. La 35 promoción de la escala de suboficiales está compuesta por 237 hombres y 12 mujeres. La 119 promoción de guardias civiles la integran 100 hombres y 12 mujeres. La 35 promoción de suboficiales comenzó el curso el día 17 de septiembre del pasado 2013 y la 119 promoción de guardias civiles y la 96 promoción de guardias jóvenes comenzó el curso el día 7 de octubre de 2013. Los cabos y guardias civiles que superaron en su momento las pruebas selectivas que les capacitaron para el acceso a la 35 promoción de suboficiales disponen de una experiencia media en la Guardia Civil que supera los 7 años. La edad media de los alumnos de esta promoción ronda los 33 años y el 70% cuenta como mínimo con la prueba de acceso a la universidad, selectividad o una titulación de formación profesional de grado superior. 18 son diplomados universitarios y 41 tienen un nivel académico de licenciatura universitaria. En cuanto a la 119 promoción de guardias civiles, los opositores que en su día consiguieron una de las plazas ofertadas para el acceso a la escala de cabos y guardias, 45, 9 mujeres y 36 hombres, han ingresado directamente por la modalidad de acceso libre y 67 lo hicieron a través de las plazas reservadas para militares profesionales de tropa y marinería que llevaran un mínimo de 5 años de servicio. Los 112 alumnos y alumnas han superado el curso, por lo que han recibido el diploma que les acredita como guardias civiles eventuales y les da derecho a continuar su formación iniciando el periodo de prácticas en las distintas unidades del cuerpo durante un año, después del cual serán nombrados guardias civiles profesionales. El director general de la Guardia Civil comenzó sus palabras felicitando a los suboficiales y guardias civiles en nombre del ministro del Interior, quien no pudo asistir al acto. Arsenio Fernández de Mesa destacó la especial importancia del acto, ya que con él empieza una nueva etapa en la vida de los que formaban en el patio. Así, recordó a los suboficiales el enorme salto cualitativo que han dado en su carrera profesional, formando parte a partir de ahora de los cuadros de mando de la Guardia Civil, con todo lo que ello conlleva, como la exigencia de una responsabilidad irrenunciable y una capacidad de liderazgo que resultan vitales para la institución. Asimismo, se dirigió a los componentes de la 119 promoción de la escala de cabos y guardias, manifestando que comienzan una nueva etapa, incorporándose a una institución centenaria donde sus valores fundacionales y sus tradiciones ocupan un lugar de honor en su idiosincrasia, conviviendo con la modernidad que los tiempos actuales nos exigen. Fernández de Mesa tuvo también unas palabras de recuerdo de la figura de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, destacando que su papel fue determinante en 1975 para que España pudiera iniciar el camino hacia la democracia de la que hoy disfrutamos plenamente. También aludió a la generosidad de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos al abdicar en su hijo el Príncipe de Asturias, a quien ha deseado todo lo mejor en su nueva etapa como jefe de Estado. Por último, Fernández de Mesa ha tenido un emocionado recuerdo hacia todos aquellos guardias civiles que perdieron la vida en el cumplimiento del servicio al ciudadano. Thank you.
celebramos hoy aquí la clausura de los cursos de la 35 promoción de acceso a la escala de suboficiales y de la 119 promoción de acceso a la escala de cabos y guardias. Queridos alumnos, el claustro de profesores y todo el personal de la plantilla que ha compartido con vosotros este periodo, nos alegramos de vuestro éxito. Valoramos y reconocemos el esfuerzo realizado y queremos transmitiros nuestra más cordial enhorabuena por ello, que hacemos extensiva a vuestras familias. Como director de este centro, me corresponde impartir la última lección del curso que necesariamente ha de sintetizar las enseñanzas transmitidas a lo largo de vuestros respectivos cursos hoy finalizados. Mis primeras palabras son para transmitiros la felicitación del ministro del Interior, que por razones de su cargo y cuestiones que no son ajenas absolutamente a nadie, no ha podido estar aquí esta mañana con vosotros como sería su deseo. Quiero tener un saludo muy especial para el general de brigada don Vicente Pérez, anterior director de la Academia y que por motivo de ascenso ha tenido que trasladarse a Madrid a mandar el Seprona como está haciendo en estos momentos y que sin duda acudirá con emoción a este acto al que ha acudido durante tantos años como coronel de la Academia. Mi coronel, coronel Jiménez, que ha tomado posesión, aunque de forma interina, de esta Academia y se consolidará en los próximos meses, muchas gracias por tus palabras. Es todo un honor para mí y es mi obligación como director general estar con los guardias civiles en los momentos trascendentales de su vida, tanto personal como profesional. Y por eso estoy enormemente satisfecho de poder acompañaros aquí esta mañana. Guardias civiles, a todos los alumnos que formáis en la explanada, gracias. Gracias por venir a servir a España en un cuerpo, la Guardia Civil, que vertebra el territorio nacional. Gracias por venir a servir a España bajo la bandera constitucional roja, amarilla y roja, que engloba y recoge y acoge a las banderas de las 17 comunidades autónomas españolas, desde Galicia a Cataluña, desde el País Vasco a Canarias. Una bandera que no excluye a nadie, que acoge a todos, incluso a aquellos que reniegan de ella. El Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, le otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva el rey!